Killzone Shadowfall. Super juego ese. Victims and the Hellghast ended in seconds. They call it the Terracide. A billion lives lost in the Petricite fires that swept Helgen's surface. Reducing it to nothing more than a lifeless rock. In the days that followed, an uneasy truce was negotiated and a settlement was reached. The survivors were to be given refuge on another world. Vecta, home of those responsible for Helgen's destruction. Wow. Half of the planet was given over to the survivors. And the victims that lived there were forced to leave. This was no longer their home. This was New Helgen. Episodio 1, diciembre 27 del 2370. Becca City. Yeah. Second in command. Let's go. Coming, Dad. Ya va el niño con su padre. Caerle atrás al papá, el papá. Perfecto. We're gonna be okay, Lucas. I promise. This isn't forever. We'll be back. This is Vecta. This is our home. And it always will be. I want you to remember that. Okay? Now don't make any noise and stick to the shadows. Epa, me descubrió. Avanza, tío. Todo perfecto ahí hasta ahora. Thank you.
llegué. Okay. Si no ve ese androide, ahí sí es verdad que afincamos. Okay. Thanks. Is this your kid? Take it into the wall. Looks like you're gonna need some help. Yeah. Ese parece al a un jefe que yo tenía aquí. There was an agreement. We were guaranteed safe passage out of here. Hey, buddy, I don't like it any more than you do. But until you get to the wall, it's their rules. Like I said, you're gonna need some help. You can get us to the wall. Safely. Look, the south crossing is closed, so we're gonna have to take the long way. We've wasted enough time here already. What's your name? Sinclair. I'm Michael Keller. This is my son, Lucas. We're gonna go back outside. I want you to stay close to me. Don't make any noise, okay? You're doing great. Trust in you. That's a smart man, kid. Let's go. Perfecto. Vamos, abre. Vamos a tener que subir por aquí. Okay. Remover la tabla esta. Yo lo que no quiero es que me descubran por culpa mía, tú ves. Whip up. Take no chances. No, I didn't sign up for this. No, you signed up for my help. This is it. Worry about your conscience when we're on the other side. Come on, we're not far from the wall.
un mundo totalmente futurista. Wow, impresionante. ¿Y ahora? Uy, se cayó el chico. Al papá del muchacho lo hirieron. Lucas, stay by. Wait. We were promised safe passage. Please, got my son with me. We're unarmed. Hey, stop. We can't do this. This is our home too. Wepa. Matan al papá del chamaquito. Ocho años después, y Luca está creciendo en la academia militar. Catorce años después, el tigre hasta pelo le creció ya. This war will protect you forever, Shadow Marshal. We'll march through it and take the rest of your city. Try it. Won't be as easy as the last time. Perfecto. Upi.
Oh, y ella me dio un fundazo. ¿Y por qué? Esto es Killzone Shadow 4. Impresionante. Una ciudad hermosísima. Infiltrating military communications through groupings and logistics. We need hard evidence, then we can strike. What happened? We don't know. It's too obvious. We've heard nothing since. I need you back in there. Contact me when you've located the crew and retrieve the intel. The Hellgas know we're there, so at this point it's damaged limitations. We can't leave any traces. Well, trust me, clean this up. Do what you do best. Y aquí empezamos. Tengo que bajar por aquí abajo, no sé si es por aquí. Perfecto.
Imagino que es por acá. Yeah. Vamos a caminar. Parece que no hay peligro aquí. Bueno, parece que es por allí. Más vale que no me caí ahí. Yeah. Parece que no es por aquí. Pero sí aquí. Okay. Perfecto. ¿A dónde será? ¿Por acá? Okay. Ahí está, dos fuetazos le di y se cayó. Pero el tigre no da arma ni nada. No. Bueno. Hay un soldado para allá. Bueno, ellos ya saben que yo estoy por aquí. Quiera Dios que no venga otro por acá. ¿Qué haré yo?
correr y abrir aquí. Perfecto. ¿Qué es lo que, amiguito? Oh, yeah. Okay. Todo indica que tengo que buscar algo aquí. Okay, mira qué bien, perfecto, alma. ¿Y esto? Bien. Bueno, pues entonces subí para acá. Y por aquí también. Subí esto aquí. Puedo coger. No tengo alma todavía. Hay dos sujetos aquí. Tengo que mandar mi androide ahí. Ve y pelea. Ahí va. Hay otro aquí. Fue, okay. Y por primera vez me recargo. Bien. ¿Qué es esto que hay aquí? Bueno, nada. Todo indica que para acá. Yeah, perfecto. Allá hay un tigre. Sería mejor utilizar esto. Y para atacarlo de una vez. Dame, vea dónde tengo que coger. Para allí. Ok. No hay guardia, no hay nada. O si hay uno allá.
A ver qué me encuentro por aquí. Ahí hay guardias. Vamos a atacar. Este para allá, Ana. Deja mi androide peleando un ching por aquí. Y estos tigres, ¿qué hacen aquí? ¿Y esto? Perfecto, thank you. Mi alma, a mí. Bueno. Vamos a pelear entonces. Una nave allá. Fue ahí. ¿Dónde está? ¡Uepa! ¡Corre!
Ahora sí, el Android está funcionando para mí. Aquí hay alma, cositas así. Lo que yo busco. Huepa. Bien. ¿Dónde que está? Tengo que ir para allá, ok. Y para allá, para acá y para allá tengo que ir. Okay. ¿Fue, verdad? Ok. Esto es un falso, ¿ya? Right. Tan. No son fáciles estos androides. Ábrame eso ahí. Que hay un franco por acá. Okay, ahí mismo. Ok, me abriete aquí. ¿Cuál es el franco ese que me está apuntando? Vete de ahí mejor. Vete de ahí, me dijo mi abuela. Y me voy a llevar de ella. Sí, entonces peleando y corriendo, porque es que no son muy mortales. Vamos a recargar, ¿no? Vamos a escondernos por aquí. A ver qué lo que. Ok. Oh, sí, allí hay un fulano. Vamos a darle a Damián. Me mandaron un fundazo desde allá. Y yo, yo le voy a mandar uno desde aquí. Mm-hmm.
Este juego es épico. Uy, ¿quién es? Oh, Jesus. Una jodida nave. Uy, ¿quién es? Vamos, revívame. Me quitó de ahí. Pero la suerte es que de una vez estoy aquí. A ver si lo eliminé a todo porque estuve así. No. Sí, parece que sí. Déjame grabarme acá. Vamos a ver. Vamos, date rápido, hackea. Uepa. ¿Quién será el verdugo que está disparando? Bueno, esto hay que hackearlo, déjame ver. Vamos. Perfecto.
Uepa, mira quién están aquí. Vamos, ataca. Parece que hemos terminado de este lado. Me indica como para que para acá. Okay. Bueno, eso se terminó ahí. Me indica que por aquí, pero me gusta caminar por aquí por si acaso. Aquí hay una gente. Aquí hay dos que vienen por aquí. Oh, Jehová. Pero el Jimmy no me ayuda. Está difícil aquí. Aquí tengo que sudar la gota gorda con ellos.
Bueno. Quizá yéndome para otro lado. Puede ser. Pero el tigre inmortal que no muere. Opa, los tigres toditos son unos psicópatas. Perfecto, vamos a ver ahora. ¿Qué sucede? Me indica como que por aquí. Así mismo es. A ver, aquí. No. Bueno, pues parece que por acá. Ya. Se va a caer algo. Me caí, oh my god. De chulo. Y ahí no me caí. Ay.
Yeah. Guárdalo ahí. Please. Yes. Déjame ver. Aquí se va a armar la guerra. Porque estos tigres están sangrientos aquí. Déjame yo bajar para abajo mejor. Mejor pelear así. A ver. Oh, yes. Perfecto. Una cosa aquí y la otra ahí. Yeah. Entonces ahora tengo que ir para allá. Y ahora, ¿cómo yo puedo bajar para acá? Bueno, vamos a hacer un intento. Ok, así puedo hacerlo aquí. Me baja un chin. Para acá. Ok. Ahora sí, vamos a ver si yo puedo aquí. No. ¿Y aquí? Sí. Perfecto. Tengo que dirigirme por allí. Estos son mis amigos. Ya este capítulo se está acabando.
Yo entrando aquí. Uepa, pero este, la navecita mía no me ayuda en nada. Mi hijo, ve, dispara. Aquí vienen dos. A ver. Sí, aquí yo puedo hacer eso. Vamos, Android. Vamos, vamos, vamos. Venme revisando qué es esto que hay aquí. ¿Cuántas almas? Okay. ¿Ahora dónde es? Mm.
Pero este... Revímame. Oh, yeah. Bueno, ya ahí llegó la nave. No, todavía. Estoy ya casi por terminar este capítulo y no, la bebé. Y no quiere abrir la nave. Oh my God. Hay que pelear,
mucho, Leo. Oh, Jehová. Vamos a ver, yo creo que esta sí. Voy a tener que coger suficiente alma. También quítate de ahí, androide. Oh my. Oh, se me ha vuelto imposible esto aquí. Y sin una vida, sin nada.
Ahora sí, güey. Huepa. Por fin. Se me hizo difícil el primer capítulo aquí. Yeah. If anyone's listening, there's some kind of infection. It's starting to power. It's spreading. I don't think this was some kind of accident. There's too many things in this place. People are dying. This was found on the auxiliary drive of the ISA Cassandra. It was one of ours. Blackside. All of these. We try to make contact. Nothing. Fool is really dead. What was the research? It was supposed to give us leverage. Purely internal. God damn it, the Hellgast exploded, it'd be unstoppable. Wouldn't be a war. Genocide. Part of the intel you retrieved was a series of outgoing transmissions from the Cassandra. I think it's Hellgast encryption. My gut tells me this is Lucentum. Dr. Hilary Massar, project leader. That's his chunky effect. Board the ship, restore power to the engines, and steer her into the sun. Make it look like that. There's an extraction team to stand by to get you. There's a reason why we took such care with the work. People wouldn't understand. Anything can be waiting for you. Watch your back. Perfecto.